llegó del ayer. No soy un sueño rozando tu ventana, buscándote. Soy tu pasado, ceniza de tu fuego. Ya son las 11:30. Después de lo que vimos, mi papá debe estar súper entusiasmado. Hola. Hola. Llegué a tiempo y feliz. ¿Qué? Estoy enamorado de Hortensia y voy a casarme muy pronto. ¡Héctor, qué linda noticia! ¡Te felicito! ¡Qué rico! Yo también voy a hacer lo mismo. Me voy a casar dentro de muy poco. ¿Y saben qué voy a hacer? Le voy a decir a Leonelo que nos casemos todos juntos. Imagínate qué lindo va a ser. Julia, dile, papá, que ya estamos listos. Sí, señorita Lola. Bueno, ¿y tú? Yo me voy a demorar un poco, pero también me voy a casar. Oye, ¿qué opinas tú de lo que vimos? Oye, ¿qué vieron? Vimos al papá y la señora Marcia besándose. Bueno, ¿y eso qué tiene de raro? Es su esposa, ¿no? Sí. Ah. Hola, papá. Hola, hijo. Veo que han sido puntuales. Bueno, aquí estamos. Cuéntanos, ¿cuál es tu secreto? Bueno, hijos, seré lo más breve posible. Cuenta. Bueno, pero habla luego, papá. Sé que nadie podrá negar el amor que siento por ustedes. Como también estoy seguro que nadie podrá negar que ustedes me quieren. No, no, papá. Gracias, hijo. Pero a veces la vida nos obliga a ciertas mentiras. Bueno, es decir, no es la vida, sino nuestra cobardía. Bueno, papá, pero ¿cuál es la mentira que nos quieres confesar? Papá, si estás enamorado de la señora Marcia, no tienes para qué negarlo. Además, a mí me gusta. A mí también. Bueno, ella me mostró la felicidad. Yo también te apoyo, papá, con mi voto. Gracias. Me alegra mucho que la hayan comprendido. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Y mamá? A ella no la tocamos, papá. Es sagrada. No dudo que la señora Marcia pueda ser una muy buena persona, pero es una madrastra. De acuerdo, Luna, de acuerdo. Pero quiero calar bien hondo en esto que voy a decirles. Hijo, yo he cometido muchos errores. Si no cometiera errores, no sería humano. Y uno de esos errores que he cometido, y muy grande, ha sido el contribuir a dar vida a una gran mentira, a un engaño. ¿Qué quieres decir con eso, papá? Que les he mentido. Los engañé, hijos, creyendo que era lo justo, pero estaba muy equivocado. Lo justo
era la verdad. ¿Pero cuál es la mentira, papá? Nuestra madre estuvo en la cárcel, en Estados Unidos, por un crimen que no había cometido. Y pagó 20 años de su vida por ello. Sin embargo, el amor que sentía por sus hijos la hizo resistir tanta injusticia y mi propia mentira. Finalmente, ella regresó trayendo la verdad. Y ha ganado ella. Vuestra madre no ha muerto, hijos. Les ruego que me perdonen esta tremenda mentira que les he contado. Marcia. Marcia es vuestra madre. Foto ya no significa nada. ¿Qué estás diciendo, papá? Y por eso te casaste con ella. Ella aceptó ser una madrastra por estar al lado de nosotros. No, no puedo creerlo. Hijos, no sé si sabrán perdonarme o no, pero todo esto lo he hecho por vuestra felicidad. Quise evitarles el dolor y la vergüenza de saber que vuestra madre estaba en la cárcel por haber cometido un crimen que luego se supo no había cometido ella. Pero de algo pueden estar felices. No todo el mundo recupera una madre después de 20 años de muerta. Les pido perdón por esta tremenda mentira. Sí, papá. Pero ¿y esta foto? Otro día contestaré todas las preguntas que deseen hacerme. Ahora no, hija. Buenas noches, hijo. Eso dijo. Creo que no tenemos por qué dudarlo. ¿Y quién podría dudarlo? Claro que cuesta convencerse de un milagro. Luna es la mamá. Dije al padre Belisario que ella me trataba como si fuera mi mamá. Y él me dijo, por eso. Y era verdad. Y yo no lo entendí. Yo que fui tan cruel con ella. ¿Qué hacemos?
Lo más simple. Ir donde el papá y perdonarle su error. Nosotros no lo podemos juzgar. Acostumbrarnos a decirle mamá. 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 Hay alguien que nos necesita ahora. El café está listo en el termo, como siempre. Él sea más feliz que tú. Tú sabes que no te amo, Boris. Jamás perdonaré lo que me hiciste. Viviremos juntos, pero muy lejos uno del otro. Sí. No tuve valor. Perdóname. Comenzaré de nuevo, haré algunos negocios, no sé, pero tú me ayudarás. Está bien, mi querido Boris. Lo haré. Pero esta vez todo estará a nombre de los dos. De los dos. No podrás volver a abandonarme, Boris. Toma tu café. Sí. Tu mujercita seguirá sirviéndote. Pobre infeliz. Vales tan poco que ni siquiera servirás como apoyo para mí. Toma tu café. Gracias. Ah, ya
Escúchame, Lancor. Quiero decirte que lo que hiciste por mis hijos me tiene comprometida en gratitud, pero para toda la vida, ¿verdad? Eres el sinvergüenza más... más adorable del mundo. Ven pa' acá. Mira. Gracias, Casta mía. Digo, de... Sepo. Casta. ¿No te salió muy bueno el beso? ¿No lo podemos repetir? Mira lo que te dije. Si uno no le puede dar la mano, niña, porque se toma el pie, tío. Sinvergüenza. Ya, se fue tranquilo. ¿Sabes, Lancosta? Yo creo que el muchacho ha cambiado. Sí. Bien, yo creo que ya podemos irnos a la casa. Tío, antes de irme quería agradecerle de nuevo, pero realmente de todo corazón todo lo que ha hecho por mí. Y le juro, le prometo que no lo voy a defraudar. Ah, ya lo sé. Desde ya tienes el fondo. Hoy firmé la escritura. Mañana puedes ir a vivir en tu nueva casa en ese fondo. Gracias. No te pongas muy eufórico, porque vas a tener que trabajar mucho, ¿viste? Oye, Langosta, ¿hoy algo que dijiste que íbamos a pasar a comer? Sí, claro, pero después... El chofer lo va a dejar a la casa. Vamos a tener una buena comida entre amigos. Ay, ¿sí? Yo lo siento. Yo voy a ir a comer con Leonelo. Pero, mijita, ¿cómo se lo ocurre? Deja, si es su novio. Bueno, ya. Voy a llamarlo por teléfono y le digo que se venga para acá. ¡Claro! A ver, Viviana. Prepara una buena comida para mis amigos. Ay, pasemos al comedor entonces. ¿Madre? Miguel Ángel, quiero decirte algo. No se lo digas a Greco todavía. En la escritura quedó establecido que en 5 años más el fondo será de Greco. Creo que se lo merece. Lancosta, mi viejo amigo. Realmente no sé cómo agradecerte. Tienes una sola manera de agradecerte. Siendo siempre mi amigo. Y el ángel, ¿crees tú que Carlos volverá convertido en un hombre decente? Sí, Lancosta. Lo creo. Llora. Llora. Que los ricos también lloran. Sí, adelante, pasa, Esteban. ¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Los tres! ¡Adelante! ¡Pasen! ¿Pasa algo? No. No pasa nada. Mamá. Papá nos contó todo. Perdóname, mamá, por haber sido tan injusto contigo. Yo estoy soñando. No, mamá, no es un sueño. Es verdad. Claudio, en este minuto voy a olvidar todo mi sufrimiento. En este minuto. No hables, mamá. No hables.
y déjanos a nosotros romper en tu cariño. No hables, que un poco de silencio nos va a hacer muy bien. Mi amor. Mamá, tú tienes que perdonarme porque yo fui el más cruel contigo. Mi amor, si nunca me importó. Nunca, nunca. Mamá. Sí, preciosa. Yo creo que tú necesitas descansar. Que ha sido muy difícil para todos. Buenas noches, mamá. Buenas noches, preciosa. Mamá, por fin, mis tres hijos. Sí, Marcia, tus tres hijos. Es un bonito día, ¿verdad? Sabía que vendría. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? ¿No sabes que Donato me abandonó? Sus razones tendría. Siéntate, quiero hablar contigo. Por favor, Marcia, déjame en paz. Siéntate, te digo. Patricia, ¿de dónde sacaste eso? No quiero evasivas. Ya te dije que Serafín lo había escrito. La leí mil veces. Separé sílabas. Separé palabras. Me costó. Mucho me costó. Pero ahí estaba tu nombre. ¿Quieres verlo? No sé de qué me estás hablando. ¿Ah, no? Bien. Me voy a ir a lo más importante. Escucha. Yo vi a alguien salir de la habitación de Patricia. No puedo decir si era hombre o mujer. Pagó mi silencio con favores. Es canallesco lo que hice. Fue tremendo lo que hice. Dios me perdonará, ya que sé que tú nunca lo harás. Y sigue. Bien. Yo sospeché de todos. De Boris, de Felisa, de ti, de Donato, de Luisa y hasta de Dora. Sí. Pero hay algo que me llamó la atención. Serafín se culpaba dos veces. Y la segunda vez, con un adjetivo mucho menos fuerte, mucho menos importante que el primero. Bien. Claro. Es canallesco lo que hice, dice primero. Y luego
Fue tremendo lo que hice. ¿No es una redundancia? Perfecto. Seguí investigando. Y juntando sílabas. Es canallesco. Es. Fue tremendo. Ya tenemos es y tenemos tre. Luego, ya que sé que tú nunca lo harás. Ya. Es tre ya. Con falta de ortografía, pero estrella al fin. Viejo maldito. Juro que nunca lo diría. ¿Qué importa ya eso? ¿Por qué mataste a una mujer tan buena como Patricia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué daño te hizo? Yo sé que Donato estafó al marido de Patricia, pero ¿por qué? ¿Por qué matarla? ¿Por qué? Marcia, tú sabes que ya no hay castigo para mí. El delito está prescrito. Y nadie podrá acusarme por una carta, ¿no es así? Te lo diré porque... porque tú no puedes hacer nada contra mí. Yo ya no iré a la cárcel como tú. ¿Por qué la mataste? Por celos. Donato entró a la habitación de ella. Yo lo vi. Llevaba algo en la mano, no sé qué era, seguramente una botella de licor. Me angustié. Los minutos me parecieron siglos. Imaginaba lo que pasaba dentro de esa habitación. Él con otra mujer, cuando yo lo amaba con locura. Me desesperé, como te dije, y no sé cuánto tiempo tardó en salir. Luego lo vi salir. Esperé un segundo y entré a la habitación de Patricia. Traté de ser una cualquiera, de tratar de arrebatarme a Donato. Ella también se enfureció. Quise pegarle. Luego vi el arma. La tomé. Salió el disparo. Ella cayó al suelo. Fue un accidente, ¿no? Nunca pensé en matarla. Pero los celos me cegaron. Rápidamente pensé que el disparo traería gente. Limpié el arma. Y oí tu voz, Marcia. Estaba perdida. Entonces se me ocurrió como única salvación esconderme en el closet. Oí un grito tuyo. Persona y entre ambos te sacaron de la habitación.
No vi a nadie en el pasillo. Y corrí a encerrarme en mi habitación. Y así sucedió. Ya sabes toda la verdad. Sí, y así fue. Lo que tú no sabías es que Serafín te vio. Lo supe tiempo después. Y pagué su silencio. Yo no podía decir nada, Marcia. Era tu vida contra la mía. Tiempo después supe que esa pistola era un regalo de Donato al marido de Patricia. Pero ya no se podía hacer nada. Estaba todo consumado. Bueno, Marcia. Ya lo sabes todo. Puedes ir y contárselo a todo el mundo. Y así vengarte. No vale la pena, Estrella. ¿Sabes por qué te abandonó Donato? Porque siempre sospechó de ti. Así como Boris sospechaba de Felisa. Felisa de Boris. Y Luisa de Dora. Y ella de Luisa. Y ninguno de ustedes ha sido feliz en todo este tiempo. Pero no te preocupes, Estrella. Yo no le voy a decir a nadie que tú mataste a Patricia. Este será un secreto entre tú y yo. Pero yo me voy tranquila. ¿Te vas tranquila? Sabiendo que no tengo castigo. ¿Que no tienes castigo? No. De la ley, no. Pero por encima de la ley está Dios. Y Dios ya te está castigando. Sufrirás toda tu vida la terrible agonía de sentirte culpable de dos crímenes. Contra dos personas inocentes. Patricia. Y yo. Y jamás volverás a ver a Donato. Donato. Que es el único ser que has amado en toda tu vida. Mentira. Mentira. Donato volverá. Yo estuve 20 años en una celda. ¿Cuánto tiempo estarás tú en esta tremenda soledad? Tira, tira, Marcia. Marcia, mentirosa. Donato volverá, Marcia. Volverá.
Sé que fuiste a ver a la persona que mató a Patricia. ¿Quién es? Dímelo. No, Esteban. A mí me costó demasiado olvidar el odio que llevaba adentro. Para que tú empieces a odiar ahora. No. No vale la pena, Esteban. Además, ¿sabes? Estoy segura que algún día tú solo lo descubrirás. Cuando Dios castiga, todo el mundo se da cuenta. Tienes razón, Marcia. ¿Sabes? Los muchachos se casarán en pocos días más. Sí, me alegro. Miremos hacia el futuro. Acabo de matar mi pasado. Nuestro pasado. Hola, Héctor. Hola. Hola, Héctor. Hola, mamá. Hola. No era una coincidencia. No, Héctor, no. Una la hice el día que tú naciste. Y la otra la hice en la cárcel. Gracias. Ahora se quedarán aquí para siempre. Bueno, me voy a ver a Hortensia. Chao. Chao. Chao, papá. Chao. También se casaría pronto. No, ellos se dieron otro plazo. Pero yo cuento con ustedes, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y al otro día que se case, la mamá y yo iremos de viaje en una segunda luna de miel. ¡Qué buena noticia! ¡Lo felicito! Sí, pues para que no se apolillen. Pues. Mamá, ¿sí? ¿Me vas a acompañar a ver el modelo del traje de novia? Pero claro, ¿cuándo quieres ir? ¿Yo mañana? Sí, ya, creo que ya. Mañana lo antes. Vamos, sí, mañana. Ya. Bueno, yo me tengo que ir ahora. Chao, papá. Chao, hija. Chao, mamá. Chao. Mamá. Yo quería decirte que... Supongo que lo de la luna de miel no será otra mentira, ¿no? Palabras de honor. Al día siguiente que se casen ellos. Thank you.
Yo voy a hacer que no. Sí, debe llegar ahora nomás. ¿Ahora más? Sí, sí, ya debe llegar. ¡Hey! ¡Escuchen! ¡Vienen los novios! ¡Los novios! A ver, vamos a ver. Abierta la. ¡Vengan los novios! ¡Vengan los novios! Silencio. Creo que llegó el momento de que todos nosotros levantemos una copa para brindar por la felicidad de nuestros queridos novios. ¡Ay, sí! Usted sirva la suya. Por aquí, Julia, por favor. Para la señora. ¿Mi consuegro? Aquí bueno, ¿estamos todos servidos? Sí. Bueno, salud y felicidad. Miguel Ángel, salud, pues. Está muy emocionada, Miguel Ángel. Salud, langosta. Thank you.
Cuénteme, ¿cómo se siente? Bien, bien. No sé, estoy tan emocionada. Me alegro tanto de verla tan bien, tan... ¿Hasta está? Ah, ¿hasta? Condesa, ¿quiere una copa? No, ya no bebo la copa. El licor me hacía mucho mal. Gracias a usted y a mi hermana ahora. Creo que voy a empezar a vivir. Me alegro tanto de oírlo. Vamos, hijo, aquí está. Linda la vuelta. Linda la casa. Se va para allá. Mi amor, mi amor. La veo tan feliz, linda. ¿Está contenta? Soy doblemente feliz. Uno porque me casé hoy día y otro porque te tengo. Sí, mi amor. Mi chiquita. Te va a hacer muy, muy feliz en toda su vida. Permiso. Leonero, te felicito. Te llevas una excelente. Lo sé, Esteban, gracias. No, pues que... Y voy a hacerla feliz. La vida es una mucha travesía. Ve. ¿Qué tal? Padre, lo estábamos esperando. El padre Belisario. Ay, ¿cómo está? Por fin llego. Padre Belisario, yo le debo tanto a usted. No, no, nada, nada, hija. Que con el hecho de haber casado a estos muchachos, ya Dios y yo nos sentimos pagados y muy contentos. Gracias, padre. Sí, junto con eso. Mi estimado padre Belisario, brinde conmigo por esta felicidad, por esta hermosa tarde que estamos viviendo hoy, por esta doble boda. Salud. Salud. A Luisa no la veo, tampoco la vi en la iglesia, ya como ahí. Contento. Está en Viña, padre. Descansando. No sé hasta cuándo. Ah, seguramente volverá cuando sepa cuál es su lugar en esta casa. Con permiso. Sí, sí. Y padre, por favor. Langosta. Queremos hacer un brindis. Salud, padre. Salud. Un poquito. Gracias, padre. Perdón, padre. ¿Usted no baila? Ah, hombre, tú siempre con tus tonterías. Oye, ¿trajiste el programa de las carreras de hoy? Claro, pues Lucky Lucky aquí en el bolsillo. Ya está, entonces claro. Vámonos, alcanzamos a llegar a la primera. Vámonos, vámonos. Pero, ¿y mi mujer qué le voy a decir? ¿Qué te importa más, tu mujer o las carreras? Las carreras. Ya, claro. Pues vamos entonces. Venga, sin vergüenza, así que Thank you.
siento, Claudia. Leonelo, para mí eres mi vida. Te vas a acostumbrar en el fondo. Es muy lindo. Lo vi. Me encantó. Voy a ser feliz donde tú estés. Siempre que me digas que aún me amas. Te amo. Te amo demasiado. Y luego se casará Héctor y pronto Ricardo. Podríamos decir, misión cumplida. Sí, misión cumplida. Gracias, Dios mío, por esta felicidad. Qué bello es ver triunfar la verdad. De tu fuego.